Qué delicioso. Está rico. Oh, ya está casi cerca para que ya se queme todo el carbón. Lo que vamos a hacer hoy, vamos a asar unos elotes. Era algo que yo estaba buscando desde hace mucho tiempo, ¿no? Elotes asados. Entonces, tengo aquí algunos ya. Pueden verlo. Maíz tierno. Entonces, si pueden ver aquí, el elote para asarlo tiene que estar bastante tierno. Miren, esto así. Entonces, para que quede bien asado, pues tiene que estar bastante tierno. Entonces, estoy pelando aquí para. Voy a tener unos amigos aquí de invitados. Voy a estar también con familia y todo eso. Entonces, voy a pelar más elotes para poder asar varios y también compartir, ¿no? Compartir en familia, con amistad y todo eso. Entonces, los elotes, pues, esa es una de las cosas que más me gusta. A mí de estar en áreas rurales, en el campo, como lo quieran llamar ustedes, es que podemos comer cosas frescas y cosas así, ¿no? Entonces estamos preparando ya el juego, preparando los elotitos y eso es importante, ¿no? Estas son cosas que en general no podemos hacer a veces cuando la gente está viviendo en el extranjero. Yo, por ejemplo, no tuve la oportunidad de hacer esto fuera de Nicaragua, ¿no? Entonces, son cosas que cuando yo estoy aquí en Nicaragua, pues me gusta hacer porque parte de mi cultura y además que los elotes al asado es algo que a mí me encanta, ¿no? El elote asado, el café, es fantástico para mí, de verdad que sí. Entonces, hoy vamos a estar asando elotes y es algo muy delicioso que. Se los recomiendo, ¿no? Para la gente que está en Nicaragua, pues que lo haga y pues pueden practicarlo en casa, muy fácil. En ciudades como Estelí, un elote asado, si lo compras así en los puestos, creo que anda valiendo entre unos 30 pesos a 35, lo que equivale a $1 americano. Entonces, voy a terminar de limpiarlos bien los elotes y a ponerlos a asar. Ya tengo aquí más o menos como unos 3, 7, 8 elotes ahí más o menos para asar. Entonces están estos casi ready para ponerlos en la parrilla. Voy a asegurarme que la parrilla ya tenga bastante brasa para ponerlos a asar. No estoy, ya que ya quiero comerme uno. Yo sé que a ustedes les está dando ganas, lo siento mucho, pero van a tener que aguantarse a venir a Nicaragua para comerse uno de estos asados. Ese fuego ahí ya se ve perfecto. Puedo ver esas brasas ya agarrando color. Perfecto, ¿ah? ¿Eh? Entonces, poner la parrillita y todo eso. Bueno, vamos a poner la parrilla aquí para echarle esto de cebolla. Esto es como un truco para limpiar un poquito la parrilla. Ya la parrilla, pues ya la tengo aquí lavada, sanitized, sanitizada y todo eso. Entonces, it's gonna be great. I'm so eager to have a grill. Corn on the cob today. Entonces, vamos a limpiarla bien con la cebolla y a empezar a asar los elotes. Me contactamos ahí con un muchacho que estaba ahí en una milpita y pues me vendió 3 docenas. Creo que por las 3 docenas creo que me costaron como 80 pesos o 90, creo algo así, que son equivalentes a $3 americanos, algo así. Entonces, para que ya más o menos la gente que está en el extranjero tenga una idea en equivalente de moneda. Entonces, vamos a terminar de hacer esto aquí y ponerlo a los elotes. Este no agarró muchos amarillos, lo dejó. Ahora ya lo entendí. Y esto aquí es una carnita de cerdo para aprovechar el carbón y para hacer un almuerzo completo con elotes asados.
En realidad yo creo que la carne asada no va con los elotes asados, pero es algo que estoy improvisando un poco aquí para pasar la tarde, ¿no? Vamos a checar que ya están casi los elotes, entonces pueden ver aquí el color perfecto que estos elotes están, los estoy asando a juego manso, le dicen, que el juego está calmadito. Miren este color amarillo que está bastante perfecto, y lo estoy acompañando con una taza de café negro, que es mi favorito. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a coger una, para no quemarnos, vamos a coger una tucita de esta misma y vamos a ponerlo aquí, ¿no? Porque por ejemplo este ya está listo, pueden ver el colorcito amarillo, es cuando ya está listo y asado a juego manso. Entonces lo voy a probar para compartirlo con ustedes ahora mismo. Voy a quitar estos pelitos. Esto es algo que yo quería comérmelo hace como 6 meses atrás. Era como un craving que yo tenía, como un algo que en realidad quería comerlo. Entonces voy a probarlo a ver qué tal, ¿no? Está riquísimo. El elote asado aquí en Nicaragua. Esto, ahorita estamos a las afueras aquí, en áreas rurales, pero estamos comiendo elote. Elote asado. Lo siento mucho hoy por hacerlo celoso a ustedes. Pues no pueden comer un elote asado, pero cuando estén en Nicaragua pueden probarlo y van a ver que tengo mucha razón en decirles que están deliciosos. Voy a terminarme el elote y a terminarme mi café. Soy Aaron Nicaragua y nos vemos hasta el próximo video.